buenas tardes, usuarios y usuarios de Siguaraya TV. Hoy, Siguaraya TV se trasladó a la Casa de la Cultura Carlos Gauna, donde estrenaron el monólogo Manuela Sáez, una historia a 164 años de la muerte de esta heroína, la acompañante de nuestro libertador. A mi lado se encuentra la directora general de la Alcaldía del municipio Araure, Rosaura Galeno, quien nos dará su impresión de esta gran obra donde nuestra amiga Eva Linares fue la protagonista. Muy buena tarde, profesora, para Siguaraya TV, la televisora comunitaria del municipio Páez y parte de Araure. Cuente sobre esta gran obra que se presentó hoy acá en la Casa Carlos Gauna. Bueno, muy buenas tardes a todos los usuarios y usuarias de Siguaraya, de todo el municipio Páez y Araure y los municipios, pues hasta donde llega la señal. En verdad, pues muy emotiva. Una obra cargada de mucho sentimiento, de mucha realidad trasladada pues a estos momentos. Los que pues hemos tenido la oportunidad de leer a Manuela Sáez nos llena de mucha sensibilidad, porque esta obra nos presenta a la Manuela Sáez mujer, la Manuela Sáez humana, la mujer que amó, ese amor sin ninguna barrera. Estamos acostumbrados pues a leer y a conocer de Manuela Sáez, la patriota, la mujer guerrera, la mujer que defendió y luchó junto a Bolívar. Pero en esta obra, pues, hoy nos presentan a una Manuela Sáez con una gran sensibilidad, porque conocemos también que Manuela Sáez fue una mujer de un gran temperamento, una mujer recia, y para haber estado en esa lucha junto a nuestro libertador, pues tenía que tener ese temple, pero también pues era una mujer con grandes sentimientos, con una sensibilidad humana extraordinaria, y que hoy esta actriz, Eva, pues nos puso de manifiesto a esta mujer, a la que todas las mujeres de esta patria, todas las mujeres revolucionarias, pues admiramos y la seguimos como una gran ideal. Profesora, hoy estuvieron las mujeres marchando en defensa al maltrato sobre la mujer, ya que hubo un parlamentario ofendiendo a nuestra camarada líder, como lo es la periodista Tania Díaz. Y nuestra ministra Blanca Escao convocó a través del mandato de nuestro presidente Nicolás Maduro a una marcha y fue extraordinaria. ¿Qué opina usted sobre esta gran ofensa de un parlamentario que siempre se han dedicado a la ofensa a nuestras mujeres? Bueno, característico del hombre que no tiene la razón, del hombre que cree que por encima de todo está el poderío, y que demuestran que se quedaron en el ayer, demuestran que lo que realmente han sido todo el tiempo, esa parte de nuestro pueblo que nunca creyó en el pueblo ni cree en el pueblo. Las mujeres somos el pueblo. Chávez nos visibilizó, nos reconoció, nos identificó y nos dio el lugar que nos merecemos. No solamente las mujeres somos paridoras de los hombres y mujeres de esta patria, sino que también con nuestras habilidades, nuestra destreza y el gran potencial del que estamos hechas, pues somos capaces de asumir cualquier reto. Y ellos, porque este ciudadano, en ese momento cuando ofendió a nuestra diputada Tania Díaz, así como muchos otros también, de alguna manera han maltratado a nuestras mujeres revolucionarias, simplemente han demostrado, él ha sido la representación de todos ellos, de lo que realmente son. No nos reconocen a las mujeres como luchadoras, no nos reconocen a las mujeres como emprendedoras,
nos reconocen, es como la mujer que puede estar al antojo de ellos, como si fuéramos una porcelana que, de lo que ellos pueden disfrutar. Esa es la concepción que el hombre de oposición tiene de las mujeres. Por eso es que las mujeres, en estos tiempos coyunturales en el que estamos, en esta historia en la que estamos, no reconocemos tampoco a la oposición ni los aceptamos. Por eso es que para las mujeres patriotas bolivarianas y radicalmente chavistas de esta patria, ellos no volverán. Declaraciones de la profesora Galeno sobre lo que fue ese maltrato a la mujer en la Asamblea Nacional. Y desde acá, de la Casa de la Cultura Carlos Agna, Siguarete estuvo presente en el estreno del monólogo Manuela Sáez, La Humana. Le invitamos a que estén pendientes y vengan acá a la Casa de la Cultura a gozar y a disfrutar de esto, de la maravilla de lo que es la cultura. Freddy Escalona para Siguarete. Continuamos en la Casa de la Cultura Carlos Gauna de Araure, Estado Portuguesa, y donde hoy se estrenó ese monólogo de una gran obra como lo es Manuela Sáez, La Humana. Esa Manuela Sáez que acompañó a nuestro libertador y que fue interpretada esa gran monólogo por nuestra amiga, nuestra admirada Eva Linares. A mi lado se encuentra para que le haga saber a todo el pueblo de Acarigua de qué y cómo nació ese gran personaje en Eva Linares. Buenas tardes, Eva, para Siguaraya TV. Bueno, buenas tardes, espero que me disculpen, vengo saliendo de la función del estreno de Manuela La Humana. En este montaje es una adaptación que le hizo mi director Omar Moreno a unas cosas que hemos encontrado de Manuela en todos sus escritos, en sus cartas, en las cartas que se escribían ella y Simón. Bueno, que nosotros estuvimos ensayando por orden de 2 meses, algo así, y ya los últimos días estuvimos aquí todos los días para ensayo general. Bueno, ¿qué te puedo decir de Manuela? Manuela es la gran mujer, la guerrera, pero nadie conoce la parte humana de Manuela, la parte donde ella sufría por aquel amor que había perdido, aquel amor que hacían 26 años había muerto y ella había quedado sola. Sin él, sin ese amor, ¿sabes lo que es vivir 26 años después de la muerte de su amor? Manuela fue hasta su último momento una guerrera, una mujer, una heroína. Eva, humana, Eva, la madre, en este momento encarnaste porque se te vio ese gran personaje. Después que termina la obra, ¿qué siente Eva? Uy, un sentimiento muy grande todavía. Tengo muchas ganas de llorar, todavía estoy con esta, además, mucha alegría porque todo el trabajo salió bien, pero Eva la madre, Eva la humana, Eva la actriz, Eva la que ustedes ven, sigue amando, Eva sigue creyendo en el amor. Bueno, acá está.
invitamos al pueblo de Acarigua que no se pierda cuando esta obra, que el monólogo que está haciendo Eva, y acá en la Casa de la Cultura, Carlos Gauna, vengan. Vale la pena venir a ver este gran monólogo interpretado por Eva y un gran equipo que se montó para esta gran obra. Para Ciguaraya TV, Freddy Escalón.